contenido y les voy a enseñar cómo encapsular un mob en Minecraft, así como lo escuchan. Y bueno, chicos, si quieren que traiga más videos así, ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos. Ante todo, les quiero pedir, chicos, un apoyo con un like, chicos, la verdad se agradece bastante. Y si veo que sigue apoyando, pues básicamente todos los videos y todo eso, pues voy a seguir trayendo, pues más que todos estos videos así. Así que bueno, chicos, muchas gracias por el apoyo, la verdad se agradece bastante. Yo me despido, muchísimas gracias por todo. Y adiós. Esta idea, chicos, de cómo encapsular mob. Simplemente para esto vamos a ocupar lo que viene siendo, pues básicamente hacer como una cruz, chicos, justamente abajo, en la superficie de la tierra, chicos, o en la superficie del suelo, donde ustedes estén. Van a poner esto, chicos, y solamente lo que tienen que hacer es simplemente poner una valla de cualquier tipo. En este caso voy a poner valla del Nether, porque sí, porque yo lo. Y bueno, chicos, ya que pongamos las vallas, lo que tenemos que hacer, chicos, es poner la arena de almas. Y una vez terminada con la arena de almas, lo que vamos a hacer, chicos, es poner lo que viene siendo la alfombra en todos los extremos donde pusimos las vallas. Y ya que lo van a poner, en este caso yo voy a utilizar cristal. También pueden utilizar el, creo que el hielo también funciona, o sea, está bastante genial. Y bueno, chicos, vamos a romper toda esta parte. Y por la parte donde queremos que el mob se encapsule, pues básicamente vamos a romper uno de los extremos. Y lo que tenemos que hacer, chicos, es escoger un mob. Yo en este caso, pues, vamos a ver. Vamos a coger, por ejemplo, el creeper. Vamos a coger el creeper. Y algo que también les quiero comentar, chicos, es que para este pues truco vamos a ocupar lo que viene siendo pegajoso, no les va a funcionar. Y bueno, chicos, una vez que tengamos estos, que viene siendo esos dos pistones puestos, lo que tenemos que hacer, chicos, es en el bloque siguiente es poner, pues más que todo la zona, o se puede decir que el bloque que vamos a meter el mob. Y bueno, chicos, en este caso vamos a meter un creeper, chicos. Vamos a meter el creeper ahí. Y pues nada, tenemos que poner lo que viene siendo la redstone justamente aquí, chicos. Y como pueden ver, el pistón solamente terminamos de aquí. Y pues nada, chicos, ya va a quedar el creeper encapsulado. Como les digo, chicos, también funciona con el vidrio compacto, lo cual está bastante genial, chicos, y bastante padre para lo que diciendo encapsular nuestro mod. Como podemos ver, aquí tenemos el creeper ahí encerradito. Y pues nada, chicos, ya tenemos lo que diciendo el creeper ahí encerradito. Ya podemos lo que diciendo, se puede decir que tenerlo ahí, como, pues más que todo como tipo mascota o como tipo reliquia. Aquí tenemos el creeper reliquia, what the fuck. Y bueno, chicos, también le podemos poner decoración justamente arriba. Le puedo poner un slab, cositas así, chicos, y ya decorarlo en la zona donde tenemos el creeper. Como les digo, la verdad está bastante genial. Igual pueden terminarlo así para que se mire mejor, y es cuestión de gustos. Y pues nada, chicos, ya tenemos aquí el creeper encapsulado. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.